Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión es una sesión para el curso de bioestadística que imparto en la carrera de Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. En esta ocasión pues vamos a practicar un poco más en Python. Pues vamos a empezar con NumPy a hacer estadística descriptiva y pues espero que nos dé un poco de tiempo para hacer una introducción rápida a Pandas. Pandas es una biblioteca para Python especializada en análisis estadístico de datos, pero bueno, entonces vamos a empezar. Vámonos a la computadora. Ahora. Ok, entonces vamos a cargar NumPy con from NumPy importar todo y vamos a usar random para generar una sucesión de variables aleatorias como las que hemos estado utilizando. Entonces vamos a usar, por ejemplo, random.random, es decir, una uniforme. No me acuerdo si aquí le podemos poner, a ver, por, si le ponemos 12, nos pone el tamaño, ¿no? Pongamos un vector grande, ¿no? Uno de 10.000 números aleatorios. Vamos a llamarle X0 a este. X0. Entonces una uniforme, ¿no? Ahora, de esta uniforme, ¿qué vamos a hacer? Déjenme poner la pantalla así. Ahí está, ahora sí se ve poquito más grande. Entonces, ¿qué podemos hacer? De entrada podemos calcular la media. Ahí está la media. Podemos calcular la mediana. Mediana es una función de NumPy. Ahí está. Y si cambiamos el vector aleatorio, pues va a ser otra la media y la mediana, ¿no? Ahora, no está tan fácil calcular la moda. Porque para eso necesitamos sacar las frecuencias, y no hay una función moda, ¿no? O sea, si le pongo mode de x0, me va a decir eso no está definido. Si le pedimos a x0 que calcule la moda, tampoco existe un atributo moda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, ahorita les enseño una función que nos da un poco de esa información.
Vamos a hacerlo con un caso que sea menos locochón, ¿no? Vamos a hacer otro aleatorio. Pero que sea de enteros. Vamos a darle ciertos. Hagamos uno de ceros y unos, ¿no? Con un volado. Entonces vamos a pedirle que sea de tamaño grande. Son 100,000. Y ahí está, ¿no? Tenemos puros ceros y unos. Cada vez que carguemos esto va a ser distinto el vector de ceros y unos, ¿no? Ahí está. A este también podemos calcularle la media. Podemos calcularle la mediana. Y ahora quisiéramos ver quién es la moda. ¿Cuál es más frecuente, el 1 o el 0? Entonces, pues no nos vamos a poner a contar porque son 100,000 números. Entonces, lo que podríamos hacer es... hay varias formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo... si tomamos... Bueno, hagamos uno a patín, ¿no? Entonces, vamos a contar. Entonces, fíjense que si hacemos, le pedimos que cuente, nos va a decir, no sé qué me estás pidiendo. Pero, si esto lo convertimos en una lista, y a la lista pedimos que cuente, tampoco va a saber qué, porque esto lleva, un argumento, ¿no? Entonces queremos ver cuántos ceros hay y cuántos unos, ¿no? Entonces hay 50,030 unos y 49,970 ceros. Entonces la moda debería ser el 5030. Ahora quisiéramos hacer una función que lo hiciera todo de jalón, ¿no? Entonces pues definamos la moda de X. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a tomar el mínimo y el máximo. Entonces vamos a llamarle A igual al mínimo de X, o bueno, a X punto mínimo. Y B vamos a llamarle a X punto máximo. Luego, entre esos dos vamos a hacer un for. Entonces, para el range de A a B. Vamos a hacer, queremos que nos identifique, vamos a hacer la cuenta. Entonces esto lo vamos a meter a una lista, que va a ser una lista auxiliar. Entonces vamos a pedir que allí, for i in range AB, me hace que le tengo que poner aquí a B más 1. Vamos a hacer L.append y vamos a poner así, y coma
x.toList punto count y es un puntito por i in range tal, hacemos esa L y lo que nos va a regresar es return máximo, pero el máximo va a ser un par y vamos a pedirle que nos regrese el máximo la primera instancia. Ahorita vemos qué es lo que está haciendo todo esto, ¿no? L y luego hacemos L max de 0 array de L punto max 0 def moda de x, sacamos el mínimo, el máximo, luego hacemos el ciclo for, hacemos el append, no sé qué es lo que nos indica aquí, ahí está, me faltaba cerrar uno de estos, ¿no? Entonces si le pedimos la moda de nuestra x1, se enoja por el array de L. A ver, vamos a hacerlo por pedacito, ¿no? O sea, lo que quiero es vamos a llamarle A igual al máximo de x1, ¿no? x1 punto max, ese va a ser 1, y vamos a llamarle b, vamos a hacer esto de aquí, ahí está. Entonces déjenme mover esto nada más un poquito, este a ver. Entonces, ¿quién es L? Pues ahí está la L. Hay uno de estos y otro. Entonces, si yo le llamo al array de L, array, pues tengo ese array. Si yo me quedo con el máximo de estos, tengo este. Ah, ok. Quisiera ver, cuando yo saco el máximo, lo que me da es un número. Pero yo quisiera que me diera una. A
ver, si yo le pongo el máximo de L, ahí sí. Entonces, aquí me da los dos y aquí voy a pedirle que me dé, ajá. Entonces va a ser la L, que es una lista. Lo que sí puedo sacar es el máximo, porque son valores numéricos, y me voy a quedar con el primer elemento de ese máximo. Ahora sí. Entonces, si yo saco la moda de X1, ahí está. Ahora, ahorita hacemos otro ejemplo donde seguramente va a funcionar. Vamos a ver, por ejemplo, si quisiéramos tener, vamos a ponerle E de edades, que sea un random.randint, y digamos que las edades de las personas las vamos a que sean edades de personas en una universidad, entonces que sean entre 18 y no sé, 35 años, y queremos que sean, no sé, otra vez 100,000, 1,000,000 de personas, ¿no? Entonces aquí la E ya es bastante más grande y tiene más valores, ¿no? Entonces quisiéramos de ahí sacar la moda. Vamos a ver si funciona. Entonces hacemos moda de E y ahí está. O sea, se porta bien cuando tenemos valores enteros. ¿Funcionará para valores reales? ¿Para flotantes? Por ejemplo, con el X0. A ver, moda del X0. Ahí corremos el riesgo de que de que no encuentre nada, ¿no? Y ahí está. No podemos interpretar los flotantes como enteros. Entonces, nuestra función moda funciona solamente cuando tenemos valores enteros. ¿Qué tendríamos que cambiarle acá para tener enteros, ¿no? Podríamos tomar, por ejemplo, vamos a copiar la función completa. ¿Qué tal si en vez de un range? El problema es aquí en el range, ¿no? Entonces, cuando yo tengo enteros, pues ya no me deja hacer mucho, ¿no? Como no tengo enteros, no me deja hacer mucho. Ahora, ¿qué tal si en vez de un range ponemos un arrange entre A y B? 0.1, por ejemplo, ¿no? Entonces moda de X1, que era el que nos había funcionado, sigue siendo 1. La moda de E, vamos a ver, era 34. Ahora vamos a ver, sigue siendo 34. Y vamos a intentar con el X0. Ahí está, es 1. ¿Sí? ¿Cómo tendríamos la certeza de que es 1? Pues porque es una uniforme. Entonces siempre vamos a tener esa parte, ¿sí? Entonces esta función nos permite calcular la moda. Ahora vamos a ver una función que sí viene escrita en NumPy y que nos va a permitir aproximarnos a la moda o analizar los datos de la moda, ¿no? Entonces fíjense que si hacemos count bin, no, bin count, a ver, vamos a ver cuál es bin count de x1. Ahí está. Entonces x1 eran los ceros y los unos, entonces el 0 tiene esta frecuencia y el 1 tiene esta otra frecuencia. Si hacemos lo mismo para E,
Tenemos varios que no tienen ninguna repetición. Y tenemos estos otros que sí tienen repetición, ¿no? ¿A cuál va a corresponder? Pues al 34, ¿no? ¿Qué pasa con el X0? Eso no lo sabe hacer. Entonces nuestra función es mucho mejor que el bin count, porque estos son muchos números y es difícil compararlos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. ¿Qué más podemos hacer? Podemos calcular la varianza. Por ejemplo, para estas 24, para el X0, el X1, perdón, es 0.24, para el X0 es más chiquita todavía. Podemos calcular la varianza, ¿qué otra cosa tenemos? Flip con zoom, dumps, flip, min, ravel, reshape, la desviación estándar. Ahí está la desviación estándar de esa, por ejemplo, para la E, para el X1. Es un medio, ¿no? Para la E, 4. Ya es grande, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué tal si... A ver, fíjense, vamos a hacer este experimento. Vamos a tomar la normal. La normal estándar, ¿no? Entonces hacemos n igual a random punto normal, y vamos a ponerle la media 0, la varianza 1 y de tamaño 1,000,000, ¿no? Random. Entonces, si calculamos, fíjense que si calculamos, bueno, podemos hacer, ¿no? ¿Quién es la moda de esa normal? Se tarda un poquito porque ya son muchos números, pero ahí está, 4.4. Podemos calcular la mediana. Está raro, ¿no? ¿Quién es la media? Debería ser 0, ¿no? Pero no es 0. Es algo chiquito, pero no es 0. Entonces, por ejemplo, si lo redondeamos, con dos cifras, acá tenemos 4.4. Con dos cifras esto sigue siendo 0, y con dos cifras ahí sí es 0, aunque nos pone menos 0, ¿no? Eso significa que es algo negativo, que estamos aproximando a 0. La media, la mediana, la moda, la varianza debería ser 1, ¿no? Pero no es 1. Si lo redondeamos a 2, sí es 1. Y la desviación estándar debería ser 1. Entonces, dependiendo del tamaño de la muestra, va a ser mejor o peor nuestro redondeo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si... A ver, si nos quedáramos nada más con una muestra de 100, el redondeo a 2 decimales no es muy bueno.
para la media sí, pero para la varianza, la desviación estándar y la mediana son bastante malas. Para 1000 todavía no es del todo bueno, entonces tiene que ser una cantidad grande. No es tan óptimo nuestro procedimiento de la moda para números grandes, pero ahí está, nos lo aventa y ahí tenemos. ¿Sí? Si lo redondeamos a 4, perdón, aquí por eso me salía bien la media, con 4 ya no es tan buena nuestra aproximación, ¿no? Ya tenemos ahí un errorcito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que nuestra muestra aleatoria o aleatoriamente generada no es exactamente una distribución normal continua. Entonces, nosotros lo que estamos queriendo hacer es comparar esa normal continua, o suponiendo que tenemos una normal matemática, con una que se aproxima a una normal, ¿no? Con valores discretos. Entonces, ese va a ser el problema que vamos a estar abordando durante las próximas semanas. Ahorita ya no me dio bien tiempo de empezar a ver pandas, pero regresamos a eso en una siguiente sesión. De momento paremos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.